Después de esos jingles que se volvieron un poco locos, volvemos a la carga nuevamente con este Latidos de Shinova. Es casualidad. Como te dije hace un ratito, se va a estar presentando la banda después de una extensa gira que sigue aquí en Canarias. Tenemos a su vocalista al otro lado de la línea telefónica, el cual nos va a comentar, entre otras cosas, cómo se llega a ser con un disco debut una de las mejores bandas de rock y de metal de toda España. Así que muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí estamos, a gusto. A gusto, estás por ahí arriba en el norte, aunque tú, según me han dicho, tú procedes de aquí, de Canarias. Sí, yo nací en Santa Cruz de Tenerife. Sí, ya muy de pequeño vine a vivir aquí, pero bueno, soy de Tenerife. Uh-huh. Y bueno, visito a menudo en mi isla por ahí. Ahora la vas a visitar con toda la formación, presentando este Latidos Tour que ha arrasado toda España. Y como decía, ¿cómo se hace con un disco debut que sea una de las mejores bandas del 2009, no? Bueno, creo que nos queda mucho por hacer y mucho por aprender, ¿no? Pero para Latidos hemos puesto mucho entusiasmo, muchas ganas, mucho trabajo desde el principio, y sobre todo teníamos fe en lo que hacíamos. Fuimos un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, no teníamos ese miedo que se tiene, ¿no?, al principio, de qué va a salir, qué tal. Simplemente tiramos hacia adelante y bueno, pues al final salió el disco, más o menos como lo habíamos imaginado desde el principio. De todas formas, según veo los libretos también, ya lo sabíamos todo, las mezclas y la grabación, la verdad que agüita con los sitios donde habéis estado, en los Santos Records, luego mezclado en los Cube y masterizado en la nave de OCB en Argentina. O sea que, bueno, tres estudios la más importante, pero bueno, quizás ahí no radica el éxito, sino también en el buen saber de la banda al componer estas melodías y estos temas, que la verdad que tienen una calidad impresionante, ¿no? Sí, bueno, al final, cuando empezamos con el disco, no teníamos ningún tipo de presión. Y hacíamos lo que nos gustaba, y lo seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, hacíamos eso, canciones que queríamos oír, ¿no? Canciones que si escucháramos de cualquier otra banda, pues nos gustaría. Y bueno, simplemente hacíamos eso, canciones que nos gustaban y sin presión. Después ya fue surgiendo el resto, poco a poco. Ya conocimos a Carlos Escobedo de Sober, nos ayudó un poquitín con la producción, algunas cosas que andábamos pez y tal. Ya mezclamos ahí en los Cube en Madrid el disco, que le dio eso, pues un algo más de punch, ¿no?, de algo más de fuerza al resultado. Y ya la masterización fue en la nave Oseberg, que bueno, que es uno de los mejores estudios a nivel mundial de lo que a metal se refiere, ¿no? Ahí hemos puesto una ráfaga, la verdad que los temas, Latidos, yo creo que la palabra del disco lo dice, ¿no? Tiene ese boom boom, como hace el corazón, esa, sobre todo, digamos que es muy muy directo, muy explosivo y que llega fácilmente, ¿no? Sí, eso es. Y también, aunque pueda sonar un poco cursi, por decirlo de alguna manera, pero es un disco que también que sale del corazón, cada canción está escrita, es del corazón, y eso por un lado. Y por otro lado, en aquella época, creo que no hemos cambiado demasiado, pues actuamos por impulsos, ¿no?, por corazonadas, por esos golpes, el corazón es lo que nos echaba para adelante, ¿no? Y bueno, pues al final el título le venía que ni pintado al disco, y fue Latidos. De todas formas, vamos a dejar un poco aparcado aquí lo que es Latidos. Este fin de semana van a estar primero en el Hawking Tom, en Santa Cruz de Tenerife, en tu isla, en la isla de Tenerife, y luego al día siguiente aquí en Gran Canaria, en el Mojo Club.
¿Qué sensaciones tiene la banda? Porque incluso habéis grabado un vídeo que lo tenemos en nuestra web de noisehour.com sobre perdidos en Canarias, algo así pone. Me imagino que tenéis unas ganas enormes de tocar por aquí. Pues sí. Bueno, el problema es que nos perdemos donde vayamos y acabamos perdidos, eso. Ese es uno de los problemas que tenemos, pero sí, tenemos unas ganas enormes de llegar ahí, ¿no? De llegar a Canarias, de hacer un show, de hacer los dos shows ahí. Hombre, para mí personalmente es un final de tour, por llamarlo de alguna manera, pues especial y perfecto, ¿no? Ya para después en junio empezar con el disco nuevo. Pero bueno, queríamos que el final de esta gira fuera algo especial y nada más especial que en esas tierras. Las sensaciones que tiene ahora mismo la banda, aparte de eso, de que sea una cita, un cierre de gira bastante especial, a nivel ya de subirte al escenario y demás, que lo vais a preparar de forma especial, las sensaciones, me imagino que vamos súper bien, la banda me imagino que estará en unos niveles de adrenalina antes de venir a tocar impresionantes, ¿no? Sí, bueno, creo que hemos conseguido un directo compacto, ¿no? Que ha ido de menos a más y ahora sonamos, pues eso, somos un grupo de metal que suena compacto y eso es lo que va a ver la gente ahí, ¿no? Un grupo que lo va a dar todo, cinco personas sobre un escenario, pues aprovechando cada segundo del concierto, ¿no? Y esperamos que haya una respuesta por parte del público, porque al final, gracias al público, gracias al público es lo que hace que los conciertos se crezcan, ¿no? Sea grande la cosa. ¿Tenéis pensado algún set list especial para esos dos conciertos o no? Bueno, puede que metamos un par de temas más, pero básicamente va a ser parecido a lo que hemos hecho el resto de gira. Es que es un problema, porque en algunos conciertos nos suele ayudar una violinista, solemos tener un juego especial de luces, atrecho, pero claro, la cuestión del avión y tal, pues era un poco problema, ¿no? Era un problema llevar todo esa parafernalia hasta ahí. Entonces lo que vamos a hacer es dar un concierto de metal puro y duro. De metal, como está sonando de fondo mis palabras, que es la verdad que se apetece, que va a estar una noche increíble, dos noches increíbles. Esto que salió en el 2009 con DFX Record, pues 11 temas, volvemos otra vez al material. Como hemos dicho, un trabajo muy del corazón. Esa garra, esa técnica, ese sentimiento, ¿cómo se consigue? ¿Cómo llegáis a plasmar los temas? ¿Cómo es esa simbiosis de letras, música? ¿Cómo es ese camino hasta llegar al producto final? Pues se consigue viviendo, y viviendo, observando, sintiendo y después hacerlo canciones. Realmente no hay otra explicación. Si es un disco tan directo y con unas letras también tan emotivas, por decirlo de alguna manera, es porque todo lo que se cuenta es real, ¿no? Son situaciones que son reales y bueno, que van desde la dureza que cargan las situaciones tristes hasta la alegría, ¿no? Hasta la alegría más pura. Y bueno, todo eso se consigue, pues, viviendo y después pasándolo con todo el sentimiento que se pueda a la música. Y que suene real, ¿no? Que suene algo sincero. Que no sea un producto hecho para vender y que nosotros lo que estamos haciendo lo estamos sintiendo, si no, no lo haríamos. Sin duda que la música hay que sentirla, aparte de esas vivencias, como tú decías, sin duda puedes sentir una letra, pero también tienes que sentir la melodía que creo que fluya
por tu voz, por tu guitarra y sobre todo también transmitirla o plasmarla primero en un material y luego sentirla y vivirla y transmitirla en un concierto. De todos estos 11 temas, me gustaría que me dijeras cuál es el más representativo de la banda hasta ese momento, porque me imagino que tendréis ya material para ese trabajo que viene de camino, ¿no? Sí, tenemos unas cuantas canciones, muchas como para... La verdad es que trabajamos demasiado, no sé cuándo vamos a coger vacaciones, pero sí hay unos cuantos temas ya preparados para empezar a trabajarlos en junio. Y de este disco, la verdad es que no sé con qué... Mira que me han hecho más de una vez esta pregunta, pero no sé con cuál me quedaría. Tal vez Cicatrices pueda ser un tema especial, que colabora Kant de Temple con nosotros. Y bueno, y se le da, tiene un toque mágico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene un toque especial esa canción. Por si viento cambia, la verdad, el final es algo que a mí me emociona personalmente. Pero bueno, yo creo que todas tienen algo, ¿no? Todas tienen algo que diferencian, o sea, que las hace únicas. Y aparte de lo que hemos comentado, ¿qué le dirías tú a la gente o yo qué sé, o al público en general o inclusive a gente del mundillo? ¿Qué es lo que ofrece este Latidos de Shinova? Latidos ofrece sinceridad, ¿no? Sinceridad y bueno, y poco más. Es un trabajo hecho de, pues como lo que te comentaba, el título, desde el corazón. No hay una historia falsa, es todo tan real como la vida misma. Y eso por un lado, y por otro lado es un disco, yo creo que un disco bastante aceptable de metal o incluso de rock duro, como le quieras llamar. Pues la verdad que sí, desde el corazón, Shinova, este Latidos. Realmente un cañonazo. ¿Por qué Shinova? ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde viene? Pues Shinova apareció, sin más. Barajábamos muchos nombres, pues estuvimos un mes dándole vueltas. Teníamos una lista, y no me acuerdo de cuántos nombres, pero muchísimos. Y apareció, no me acuerdo quién fue, el que apareció en el estudio en aquel momento, dijo, bueno, en el estudio, en el local. Y le gustó esa palabra. Nos vino Shinova y bueno, pues una palabra pues con tintes orientales que bueno, que nos convenció, ¿no? Que era algo con sonoridad para un grupo. Y después que miramos también en YouTube y no había nada con Shinova, dijimos, bueno, pues esto hay que aprovecharlo también. Pero vamos, que realmente no significa nada, ¿no? No, o sea, realmente no significa nada. Hombre, hay una ciudad en Rusia con ese nombre, pero no lo tomamos de ahí. Después coincidió que nos dimos cuenta que tal. Bueno, hicimos la promesa que si todo iba bien y esto echaba para adelante, pues acabaríamos de vacaciones en Shinova y en Rusia. Ya me contarás. Salva. Ya. Si acabamos ahí, buena señal será. Pero no habéis ido, ¿no? No, todavía no. ¿Iréis? Todavía tienen que pasar muchas cosas para que vayamos. ¿Qué cosa tiene que pasar? Eso es lo que estamos esperando. Uh-huh. Hasta que no sucedan las cosas, prefiero no decir. No dice que da mal fario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de cara ya al corto plazo, el fin de semana y posteriormente, la banda se va a cerrar en su, digamos, búnkers. Eso es. Para plasmar su nuevo material, ¿me puedes adelantar algo? ¿Algún tema? ¿Algún título? ¿Cuántos temas va a traer el nuevo CD? Bueno, ahora mismo, y creo que esto no lo sabe demasiada gente, tenemos 37 temas. Madre mía. Puede sonar una exageración, pero son temas que mientras hemos ido, desde julio que sacamos el disco, los hemos ido sacando, hemos ido trabajando en ellos y tal, y ahora mismo hay 37 de esos, pues tendremos que pulir, que ir analizando, descartando alguno, y bueno, pues nos quedaremos con los 10-11, y bueno, llegado a un punto y tal como están las cosas, y la cantidad de maneras que hay de exponer tu trabajo al público, pues lo mismo acabamos con un disco 37 temas, ¿no? Pero lo veo complicado.
Pero bueno, todavía hay mucho trabajo por delante y no hay nada, ni títulos todavía. Hay algunos que nos gustan y tal, pero bueno, hasta que no veamos el concepto final de todas las canciones, ¿no? Lo que te dicen todas las canciones juntas, pues no haremos nada por cerrado. ¿Y esos 37 temas tienen ya nombre o no? Hombre, tiene nombre, estaría de prueba, ¿no? Yo creo que eso entre los grupos, pues bueno, pues tema 1, tema 2 y tal, yo sí tengo las 37 letras y sí hay títulos, pero que bueno, que al final son variables, ¿no? Y que algo que te parece muy bonito ahora, ves que mañana igual no es tan bueno, ¿no? Pues simplemente eso, trabajaremos sin prisas y bueno, cuando llegue el momento de poner los títulos, de sacar las canciones a la luz, pues ya llegará. Pero yo digo que hoy en día tampoco trabajamos con presión, que eso es lo bueno que tiene esta banda, ¿no? A nivel de las letras, ¿te cuesta mucho el hacerlas o no? Depende de la época, ¿no? He tenido épocas de acabar golpeándome la cabeza contra la pared para ver si sale algo, pero no, pero ni para atrás, y otras estar en la cama y a las 3 de la mañana tener que levantarme a escribir, ¿no? Supongo que eso le sucederá a mucha gente que escriba. Pero bueno, por etapas y últimamente va la cosa bien. Parece que la musa anda cerca. La musa de la inspiración y de las letras y de la música. ¿Cuántas veces la hemos escuchado aquí a través de numerosas bandas, numerosas entrevistas, que me llega la musa, que me viene la inspiración? Me gustaría conocerla, ¿no? Sí, a mí también. La verdad es que pocas veces aparece, no siempre cuando se le llama, ¿no? Sería fantástico ese mundo de sueños y de magia de letras, estar metido en ese, intrínsecamente en ese mundo, ¿no? Sí, hombre, es algo, yo digo que por momentos puede ser frustrante, incluso complicado, ¿no? Cuando ves que no llega, que simplemente no llega lo que tú quieres que llegue en ese momento, que no llega la inspiración, ¿no? Como has comentado, ¿no? Pero el día que llega, pues es cuando todo cobra sentido y es bonito. Desde el año pasado hasta este momento ha pasado, pues, bueno, muchísimas cosas en todo el globo terráqueo, crisis, en fin, también en la vida de Shinova, pero me gustaría que dieras un pequeño paso hacia atrás, y nos comentara cómo ha ido la evolución desde que salió hasta ahora, a nivel de la promoción que se ha hecho, de conciertos y demás, un poco, que dieras un pequeño resumen desde que salió hasta este momento, desde Latidos. Sí, pues ahora hablando contigo, hablando con gente de mi tierra, pues me doy cuenta de que la cosa ha ido mucho más allá de lo que pensaba que iba a ir, ¿no? Que hace un año no hubiera pensado estar hablando para un medio canario de metal, y eso dice mucho, ¿no? Es decir, que la cosa ha ido avanzando, cada vez hemos ido a más. Ha estado Ana Lavallo trabajando mucho con nosotros, que nos ha ayudado muchísimo a nivel promocional. Hemos sonado en muchos medios que trabajan en lo que es la vertiente del rock, no metal y tal, y hemos visto eso, que cada vez hay una aceptación mayor, ¿no? Que empezamos como con más dudas, como el miedo de qué podía pasar, cuando vimos que esto crecía, ¿no? O sea, no sabíamos hasta qué punto podía crecer, y hoy en día estamos contentos, ¿no? No pedimos ni más ni menos, creemos que estamos donde teníamos que estar, donde pues hemos trabajado, y creo que todo lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de ese trabajo, ¿no? Que bueno, y que estamos felices y muy agradecidos por ello y por toda la gente que nos ha ayudado, y bueno, y poco más se puede decir. A vos de pronto, a nivel de programas de radio, ¿me podrías decir en cuántas habéis salido? Vamos, si te acuerdas, no lo sé. ¿En cuántas? Sí, o nombrarme algunas, no sé, como quieras. O me las nombras o me dices, bueno, pues más o menos. Pues que sí, hemos salido muchísimas. Desde, te puedo decir, gente de por aquí que tengo mucha amistad, de La Mirada Negra, Insonoro, bueno, ya pasando por Mariscal Rock, La Ducha Fría, es que, pues medios, me dejo muchísimos, pero mi memoria no da mucho de sí, ¿no?
Pues... Pero bueno, se ha habido un gran trabajo, ¿no? Y el disco se ha movido por todos lados, ¿no? Y por toda la península y por las islas. Pues termina la gira Latidos Tour en Canarias y también entrevista, no sé si será la última relativa a este CD, a este Latido, pero bueno, quizás una de las últimas, ¿no? Sí, no creo que haya muchas más, ya está, ya poco más trabajaremos con este disco y, pues, digo, pues, no creo que se den muchas promociones a este disco, pero bueno, y tampoco se puede decir, o sea, no sabes lo que pasa en la mañana, uh-huh. Así que... Se termina la gira, se comienza a trabajar, o sea, ha trabajado en las bandas, pues sacan un CD, comienzan a trabajar en otro y al mismo tiempo van haciendo conciertos, ¿no? Hasta que vuelva a salir el nuevo material, ¿no? Un ciclo que sucede así por toda la historia de todas las bandas, ¿no? Desde hace ya muchos años, décadas. Cuando termina un disco, se comienza a salir el siguiente, o sale el siguiente... La pregunta que te va a formular, ahora termina esta etapa, termina Latidos, comenzará otro que no sabemos cómo se llama, que hay 37 posibilidades de temas. Cuando esté ese nuevo, ¿qué es lo que vas a recordar de este Latido? ¿O qué es lo que recuerda la banda de este Latido? ¿Qué es lo que se va a quedar en la historia de Sinova como de este trabajo, este Latido? Y yo, bueno, pues esta etapa nos ha servido para esto, va a marcar en la banda esto, en fin. El Latidos yo creo que para nosotros supone la primera piedra, ¿no? La primera piedra de un edificio que queremos hacer y creo que la hemos colocado muy bien. ¿Sabes? Y firme para seguir construyendo una base sobre ella, ¿no? Y bueno, iremos evolucionando, nuestra música irá evolucionando, nosotros como personas iremos evolucionando, pero nunca podremos decir que no estamos orgullosos de este primer trabajo, de nuestro debut, de este disco que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Y por el que tanto hemos sufrido también, que eso también hay que decirlo. Sin duda, la verdad que una carta de presentación realmente exquisita, con un sonido realmente extraordinario, ¿no? No, ahí sí que no se puede hacer menosprecio porque ni en nada, porque la verdad que a ese nivel el material es excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues el fin de semana, Tenerife Gran Canaria, termina esta primera piedra en la historia de Sinova. Seguro que espero que algún día llegaréis a cumplir vuestro sueño de ir a Sinova, ¿no? Ojalá sea así. De momento creo que lo dejamos por aquí, no sin antes que nos comentes un poco la gente. Yo sé que hoy en día la venta de CDs está complicada, pero sí que la gente que quiera conocer más en profundidad Latido, Sinova, pues que comentes el MySpace de la banda, si tienes también Facebook, estas redes sociales que hay hoy en día, ¿no? Sí, toda la información que se quiera buscar sobre nosotros se puede encontrar en myspace.com/Sinova Grupo, Sinova con SH. Y después tenemos en Facebook también Sinova Rock, en Twenty creo que también hay algo por ahí de Sinova, bueno, pues Sinova ya apareceremos. No estoy muy al tanto de las redes sociales, soy un poco cafre para eso, pero sé que estamos tanto en Facebook como MySpace, como Twenty, como en YouTube. Bueno, pues por ahí andamos en la red. ¿No las compartes a nivel de porque no te gusta el tema de los ordenadores informáticos o porque piensas que no ayudan mucho a las bandas o...? No, ayudar sí que ayudan, por supuesto, y los tiempos que corren es un... Yo creo que Internet es un arma indispensable, ¿no? Pero soy yo el cafre con lo que es los ordenadores y tal. Yo, donde haya un folio y un bolígrafo, aunque suene muy bohemio, pero es real, o sea, con los ordenadores soy muy, muy cateto. Bueno, pues no todo el mundo le gusta la informática o los ordenadores, pero bueno, de ahí tu parte y quizás esos sentimientos que tú tengas, tú dices que eres un poco cafre, pero que bueno, que te gusta mucho el papel y la pluma y quizás eso es parte de lo que imprimes tú en tus letras y en tu música, ¿no? Sí, eso es, eso es. O sea, yo creo no da igual, hombre, supongo que igual mucha gente pues no nota la diferencia o que para otras personas será lo mismo hacerlo con un boli que con un ordenador, pero yo me siento mucho más cómodo escribiendo tranquilamente
sin tener una pantalla encendida, sin tener, o sea, simplemente escribiendo lo que sale de mí, sin tener que buscar una página de sinónimos, de, pues no, simplemente escribo lo que tengo dentro y por eso puede que suene sincero, ¿no? Pues contigo en este trabajo, no sé si ha cambiado la formación, Eneco a la batería y coros, coros, Ander al bajo, Joseba a guitarra y Javi a las guitarras. Sí, bueno, Joseba marchó en la primera temporada, pues en los primeros meses del grupo marchó y entró Ácaro en su lugar. Lo digo para que queden reflejados también en esta entrevista. No sé si quieres tú saludar o que alguien se vea reflejado en esta entrevista en el día de hoy. No, simplemente quería saludar de parte de toda la gente de la banda, a toda la gente de Canarias, tanto de Las Palmas como de Tenerife, y que estamos deseando llegar allí y veros a todos y, bueno, pues a menear esas cabezas, ¿no? Y levantar esos cuernos. Sí, así será. Seguro que va a ser dos noches realmente increíbles. Yo, aparte de la gente que menciona, toda la gente que está del otro lado en ahora mismo en 104.5 FM, Radio Aiseco, también en TNT, que estamos ahora mismo en directo, en el resto de estaciones que las nombro siempre al principio, luego las comentaré, desde México, Argentina, Venezuela, donde estamos, incluso España, Canarias, que estamos en ya ahora mismo en 8 estaciones de radio y caerán alguna más. Pues para toda esa gente, para todos los staff, los seguidores, los visitantes de las webs, yo apuntar también, como antes decías, a Ana Lavallo, gracias a... Sin ella creo que esta entrevista poco podría ser. Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que es la mejor que hay, ¿no? En estos momentos es la mejor persona que puede mover un grupo y que puede promocionar un grupo. Pues sí, la verdad que sí, está haciendo un trabajo increíble las bandas, la verdad que no, incluso no te mete presión, ella te dice, haz la entrevista cuando te guste, cuando puedas, cuando quieras, y bueno, te lo deja bastante en bandeja. Eso es. Gabriel, voy a poner esto que tengo de fondo, 11 temas, hasta aquí hemos llegado, te agradezco enormemente tus minutos, tu tiempo, también a la banda por atender la llamada, como siempre digo, de Noise Hour y mía, Salvadí, el programa La Hora del Ruido, y bueno, pues agradecidísimo. Es un verdadero placer. Y del sábado seguro que nos veremos por el concierto. Ok, espero que así sea. Sí. Ganas tenemos, la verdad. Así será, y bueno, ahora sí, nos vamos a ir marchando, no del programa, pero sí de la entrevista, y bueno, 11 temas, me gustaría que eligieras uno para poner a continuación. Pues Cicatrices mismo. Cicatrices. Bueno, pues ahí está. Cicatrices, incluido en latidos, suenan Shinova. Naciste con todo lo que pudiste desear. El sol te regaló su luz, dando vida a tu piel. Quedó tan lejos la inocencia. Quedó tan lejos la ilusión. Y ahora nada tienes bajo tu control. Perdición. Navegando hacia el desastre pierde la razón, el miedo que palpita en tu interior, corazón, lo que hace tanto lastre, noche y día, pierde su
encontrarás cuántas heridas abiertas.